Hola chicos y chicas, bienvenidos al canal Desastre. Estamos en invierno de la serie 41. No está nublado. Está, mira las estrellas, se ven las estrellas y todo. O sea que tiene que hacer un frío, me está dando la impresión eso de frío, que está cayendo escarcha y qué fresquito. Es que es invierno, claro, y normal. Uy, este. Uy, ese. Uy, 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 uy. Y bueno, vamos a ver qué hacemos de malo aquí, porque de bueno no vamos a hacer nada, de malo. Por ejemplo, este evento que se llama espeluznante, o sea que el nombre ya nos da un Cherokee del 2014. Es de cross country con coche en A800 máximo y que sean Jeep. Buah, buah. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Cross country. A ver. Aunque el clima está gélido, estoy segura de que te divertirás en este evento de temporada. Abrígate y a correr. Un circuito y dos de punto a punto. Pues mira, no sé, es que no sé qué hacer. Hombre, este tiene rueda de nieve. Lo que pasa es que me parece que este lo he tuneado yo. Esto va a ser una... Esto va a ser una mía. Creo si es mi tuneo. Que creo que sí. Que yo creo que lo tuneé para probar unos saltos y eso. Y venga, vamos a ver. Va a ser un martirio, creo, pero de los grandes. Yo no digo nada, que luego todo se sabe. A lo mejor no, ¿eh? Este es un circuito, ¿no? Hemos dicho, sí. Mira ese polés, creo. Puede ser que sea un tuneo que me... No sé si me lo dejó... Bueno, me lo dijo Rubí, el amigo Rubí. Si eso, mejor, porque como sea mío el tuneo... Apañado, vamos. Es que eso no sé si luego hice uno después para probarlo con unos saltos, pero que lo dejase en 800 solo. Me extraña. No creo, Esto es túnel de alguien. Puede ser de amigo Rubí. Que lo probé con el volante, creo. No lo sé, no. Mío no es. Mío no es. Lo sabría yo si fuera mío. Me había dado cuenta ya, pero no. Este es de alguien que sabe tunear. Está en circuito fácil. Luego vendrá lo difícil. Luego vendrán las carreras esas de punto a punto que tela marinera, chico. Te voy a permitir hacer tonterías de estas de derrape, porque derrape, bueno, lo que sea, eso que hago, que he hecho. Bueno, y para los nuevos, no sé si habéis dado cuenta que tenemos ahí un cobertizo de por si estoy buscando por esta zona algún coche, está aquí. Está ahí, precisamente. Hombre, no va a saltar cuando esté corriendo esta carrera, Esperamos que sabéis que está en esta zona, Ni más ni menos. Ni menos ni más. Última vuelta a la pared. No me ha hecho nada ahí. No he apretado bien los botones, Me ha reaccionado bien. Es que el mando este yo creo que va también un poquito como quiere. Y yo también, yo voy peor que el mando. O sea que es de las dos cosas. Más mía que del mando. Y del coche nada, que va muy bien,
Venga. Ahora veremos de quién es este Rubicón, este raro. No he atrevido a usarlo, pero como la temporada pasada lo dieron, ¿no? Con algo que no me acuerdo ahora. Se te va. Ahí, quieto. Se me va el dedo. Vale. Traten ustedes. O sea. Ahí despacito, si no viene nadie. No viene nadie. La primera en la frente. Bien. Saludo a Waldo Villalobos, a Mario Ferrari, Peluki, Mario, otra vez, otro Mario. Otro Mario, no. Sí, hay dos, claro. Pues otro Mario, 5. Galdercho, a Kaidris 360, ahí está, con Gladiator también. A Zulo, a Pin Diesel, Furris, el Patito y Juan, 07101. Pues no sé de quién es el túnel este. Ya lo veremos. Un momentito. No merece la pena ni pausar porque nada, era una cosita que tenía que mirar y ya está. A ver, seguimos. Aquí una, ¿no? Y la otra, aquí había tres carreras, ¿verdad? ¿Verdad de la buena? ¿Me la he pasado o qué? Eran tres, ¿verdad? Esa es una. Aquí, vale. Bueno, pues aquí nos vamos primero. Da igual. Continuamos. Uy, se me queda como medio parado, ¿no? A ver. Esta es de punto a punto ya, y la otra también, la siguiente también. ¿Cómo vamos de rapidez? ¿Cómo vamos de rápidos? ¿Dónde es esto? No me acuerdo ahora dónde. Ah, ya sí, sí. Creo. Cuidado que me salgo. Cuidado que me salgo. O me echan. Que esa también es otra posibilidad. Cuidado. No me lleve ahí. Madre mía. ¿Cómo ha frenado para el salto, eh? ¡Qué bandido! Pero no me frenaréis por eso. No me frenaréis por eso, que este coche corre mucho. Así que me la pegaré más fácil también, claro. Me la pegaré, pero rápidamente. O me saldré, o haré alguna de las mías. Que son muchas las que me hago, yo siempre. Las que hago. Va bien este cacharrito. Puede ser que... Que sea de. ¿Dónde voy? Es que me estoy desconcentrando ahora. Puede ser que sea de Rubí, quizá. Que creo que me iba bastante bien con el volante. No sé. Ahora mismo no sé en cuál estoy usando. O de What New. Mismamente. Mío no, ¿eh? Eso está claro. Clarinete, ¿no? ¿Cómo se me tuneó esto? Imposible. Estoy vivo todavía. Iba bien este cacharro. No. Dejado historia. Además, yo no suelo prepararlos para las carreras. Y menos esto.
Uy, aquí se queda un poquito muertecito, pero vamos, que no pasa nada. Si es que... uff, ahí el último saltito ese que me desvía un poquito yo del tema. Como es natural en mí. Bien. Yo siempre en niveles bajos. Porque soy muy malo. Y no quiero andar rebobinando ni nada de eso, hombre. Hacemos un poco limpio y ya está. Y se ve más o menos el recorrido. Si yo no quiero enseñar lo bien que conduzco, porque no conduzco bien. O sea que lo que quiero enseñar es la carrera. Y bueno, disfrutar un poco. Y así me animo yo también a hacerla. Porque si no, yo sé que no voy a evolucionar a más. Voy a menos, además. Veo peor también. Y ya está. No aspiro a más. Vamos allá. ¿Esto qué es? ¿Esta carrera cuál es? Tú quita el medio. Estorbo. Estorbo. Humano. Oh, aquí peligro. Aquí peligro, que no sé por dónde voy a salir de encima de aquí. Ahí nada, va otro aquí, otro Rubicón de esto, otro Gladiator. ¿Y los romanos dónde están? ¿Y los leones? ¿Qué cosa? He girado muy rápido, ¿no? Inconscientemente. Buah, esto es máquina, este cacharro, Claro, a nivel este que estoy yo, tampoco estamos para tirar cohetes. Vale, de esta manera me están frenando esto, mejor tiene que frenar yo. No había caído yo también en la astucia del juego. Ya os digo, no sé ni para qué freno, si me voy a frenar con el decorado. Un saltito. Bien. Vale, muy bien. Va bien este cacharro aquí, por lo menos en experto, claro. Y ya, yo creo que sin problema. En otras categorías también seguro, vamos sin problema. Espera, que tampoco va a mandar. A ver, rompa usted. Perfecto. Está hecho un buen calamidad. Pues ya está, ya tenemos otros 20 puntitos, tenemos el campeonato ganado. Espeluznante, bien completado. Dame mi coche. Cherokee de 2014. Venga. Dinero. Cosas. Esto podría ir desviármelo a mi cuenta en Forza Horizon 5. Me vendría bien. Aquí ya. Aquí ya. Me pasé de recaudar fondo. A ver si me lo... Es de Rubí, sí. R7FX. Sí, señor. Claro que me gusta. Vale. Pues ya hemos despejado una duda. Y ahora nos vamos... Que sí, vale. Que nos vamos a una casa, a mi casa, esta de siempre. Déjame en paz. Ahí, que me gusta estar ahí, ya está. Manías mías. A ver luego en Forza Horizon 5 la que lío yo. Mi casa, ¿cuál será? Al final, porque bueno, al final. Cuando tenga todas. O si veo una que me guste ya para siempre. Es que soy de cosas fijas, más o menos. Casa de subasta. Ya he vendido el. Ponte a Fiber. Vale. Pues lo recogemos. Dinerito. Vale. Y lo quito de aquí. Lo quito de aquí. Lo quito. Vale. Entonces ahora era un Cherokee, ¿no? Cherokee. Jeep.
SRT. Regalado no puedo. Pero lo regalaría. No, bueno, regalaría todo. No, no, no regalaría todo. Los que tuviera repetido. Este no sé qué pasó aquí con este coche. Que estaban a 800 y por algo que toca el juego se ha puesto en 805 S1. Con lo bien que iba para las carreras estas en línea, esto todo en online. No sé qué ha pasado, que la han subido de categoría por alguna historia. No me entera por qué, pero vamos, ahí había algo raro. Y se ha quedado en S1 805. Una auténtica catástrofe. Menos mal que no voy a usar para casi nada. Lo he podido usar en esta carrera, pero como se ha subido categoría, sin tocar. Taller, mejora y tuneo. Aquí tendría yo dos. Ah, este. ¿Y este qué hace aquí? Este es mío, ¿ves? Yo, aquí retoqué yo. El que yo mencionaba para saltos, pero en a mí. Y este amigo Ruby R7FX. Que vamos a ver si está aquí o no está aquí. Aquí lo tenemos. Vale. Y Gladiator, ¿no? Sí. Vale. Pues este es del amigo Rubí. Muy bien, me alegro de haberlo usado y va bien, va bien, va bien. ¿Qué iba a hacer más? ¿Qué iba a hacer más? Ah, sí, ver el siguiente. Un poco por encima. ¿Qué hago? Que nos veremos aquí en el siguiente. En bichos y siseos. Pero nada, ahora eso ya será cuando sea. Cuidaos mucho y saludetes.